la oportunidad de avisar a todos nuestros cibervidentes de poder reanudar la parte de las transmisiones el día de hoy. Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta con ustedes. Les recordamos a visitar nuestro portal www.inocuo.tv para estar al pendiente de todas las transmisiones que martes a martes llevamos para ustedes, en donde pues la inocuidad siempre es oportuna abordarla. El día de hoy vamos a ver un tema muy muy importante, pero más sin embargo, antes quisiera agradecer a todos nuestras personas que nos están visualizando, cibervidentes, profesionales de la industria y pues líderes de sistemas de gestión de inocuidad que hoy nos dan la oportunidad de compartir con nosotros este set. Estaremos platicando 60 minutos durante temas sumamente importantes y bueno, recordarles que estamos ya a su disposición en las redes sociales. Estamos en Inocuo.tv en Facebook, estamos en Inocuo.tv en Twitter, donde vamos a estar al pendiente y estaremos completamente atentos a todas sus dudas, a todos sus comentarios, a todas aquellas cuestiones que quisieran que con todo gusto nosotros podamos resolverles. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante y a partir de eso les comento, tenemos nuestro chat en línea, en donde también al mismo tiempo pueden tener la apertura para poder generar sus preguntas y poder abordar el tema en cualquier situación de acuerdo al tema o a los diferentes tipos de información que vamos a estar viendo a lo largo del bloque del día de hoy. ¿A qué tema me refiero? Hablaremos desde un punto de vista técnico, normativo, un enfoque hacia el HACCP, ¿sí? ¿Qué es HACCP como tal y propiamente cómo es la manera de implementarlo y cuáles son las preguntas más frecuentes que como empresa, como profesional en la materia pueden ir resultando a lo largo de la implementación? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Hablar de HACCP, como lo comentábamos, pues es hablar de todo lo relacionado con inocuidad. Al ser un sistema completamente con enfoque hacia la inocuidad alimentaria, pues podemos determinar que es una de las herramientas más importantes, es una de las herramientas más eficientes para prevenir los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a la inocuidad o a la pérdida de inocuidad de nuestros productos alimenticios que consumimos día con día. Es importante comentar que HACCP es una de las herramientas con un enfoque preventivo que tienen muchísimo tiempo, que tienen realmente pues un antecedente muy interesante. A partir de los años 60, años 60 y 61, es como directamente a partir de una tecnología, a partir de una herramienta principal, una herramienta primaria, que se había desarrollado principalmente para dar un impulso a la revolución industrial de Japón. Es a partir de ahí donde nace el enfoque basado en riesgos. A partir de ese momento podemos determinar que evaluando los diferentes tipos de situaciones, diferentes escenarios relacionados con la industria alimenticia, con la industria en este caso en general, de esta manera podrían identificarse todos los peligros asociados o los riesgos asociados a esas situaciones para de esta manera poder implementar las medidas correctivas correspondientes, medidas preventivas correspondientes y de esta manera reducir o mitigar a cero, a una cero, una mínima probabilidad la cuestión de aparición de peligros asociados al producto y obtener calidades pues aceptables o calidad total, como comúnmente le llaman. Hablar de HACCP es hablar de diferentes enfoques en cuestión regulatoria. Tenemos normas mexicanas, en este caso tenemos norma 251, la norma de Secretaría de Salud, que aplica directamente a cualquier productor, a cualquier fabricante de alimentos en este país. Si tu producto es mexicano, pues obviamente norma 251 se convierte principalmente en un elemento obligatorio en donde en el último de su, en el contenido al final podremos encontrar propiamente los requerimientos y las directrices para poder implementar lo que corresponde a la implementación del sistema HACCP. Aspectos regulatorios que también podemos abordar en otro tipo de requisitos. Hablamos de los códigos del Códex Alimentario, donde en nuestro documento o en la información de tipo virtual que podemos encontrar en los códigos de principios generales de principios generales de higiene y fabricación de alimentos, en esta información, en este contenido, podemos encontrar una infinidad de datos de importancia y toda la metodología desde inicio a fin para poder implementar correctamente una metodología HACCP.
Directamente podemos encontrar el sistema HACCP en otros elementos normativos, en otros requisitos propiamente regulatorios y legislativos, ¿no? En este caso podemos encontrar también la metodología HACCP en los códigos de regulación sanitaria de la FDA. Encontramos HACCP, realmente es un sistema, es un requerimiento que se encuentra dentro de cualquier sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. ¿Por qué hablar de HACCP? ¿Por qué abordar esta metodología? Dado la importancia, sería por lo siguiente. HACCP es la columna vertebral y HACCP se determina o se considera la médula o la base, los cimientos de un sistema, de un correcto sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Se encuentra, como les comentaba, dentro de normativas a nivel nacional. Encontramos HACCP relacionado con normativas a nivel internacional y se encuentra en diferentes esquemas, diferentes requisitos, ya sea del sector privado, de iniciativa privada o de carácter global. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar el requerimiento de HACCP que se considera como un prerrequisito dentro de la normativa ISO 22000 en su apéndice o su cláusula número 7, planeación de productos inocuos. En esta parte podemos encontrar claramente las directrices y los requisitos para implementar paso a paso lo que corresponde a nuestro HACCP abordar en diferentes procesos o en diferentes productos alimenticios. Dentro de los requerimientos de máximo nivel, hablamos en este caso en un enfoque GFCI, podemos considerar que dentro de todos los esquemas hasta hoy actualmente reconocidos por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, en todos HACCP se convierte en el corazón latiente, en el corazón interno que hace funcionar las bases que necesitamos para tener un sistema o un ambiente seguro en producción de alimentos. El aspecto regulatorio de HACCP va mucho más allá de la cuestión normativa y de la cuestión regulatoria. HACCP en muchos requerimientos, desde el punto de vista legislativo, se considera una cuestión obligatoria. Al momento de implementar HACCP, debes de considerar que primeramente tus programas prerrequisitos o buenas prácticas de manufactura deberán de estar correctamente abordadas y deberán de estar completamente implementadas. Asimismo, cualquier medida de control que previamente se haya implementado previo a la implementación de HACCP deberá estar completamente validada y verificada de acuerdo a los objetivos hacia la inocuidad que la organización se ha planteado. HACCP, desde el punto de vista de historia, hablando de una pequeña línea o haciendo una pequeña línea del tiempo, nos podemos remontar hacia la época de los años 70, en donde la implementación o el renacimiento de un requerimiento nuevo era la sensación. El poder pensar que trabajaríamos o empezaríamos a enfocar nuestros controles hacia una vertiente o hacia una línea de acción preventiva era algo que realmente nos interesaba muchísimo y era un objeto de estudio en ese tiempo, ¿sí? Hablábamos de diferentes circunstancias, diferentes sucesos que marcaron la evolución de HACCP hasta como hoy lo conocemos actualmente. A partir de los años 85 es cuando las organizaciones y los grandes monopolios de la industria alimenticia, los grandes monstruos de la industria de los alimentos, empiezan a adoptar esta metodología al darse cuenta de la eficacia y de la efectividad que tiene hacia su aplicación en los procesos de manufactura de alimentos. Importante comentarles, HACCP es un enfoque preventivo 100% aplicable a procesos. Esa es una de las primeras preguntas que como cibervidente y todas las personas que me están acompañando el día de hoy podrían resultar a manera de incógnita. ¿Cuál es el enfoque principal y cómo podríamos denominar HACCP desde el punto de vista de aplicación o de implementación dentro de un proceso de alimentos? HACCP es 100%, como les había comentado, enfocado a procesos alimenticios. No certifica plantas. Hablamos que cuando implementamos una metodología de esta naturaleza, estamos enfocando todos nuestros esfuerzos y todas nuestras medidas de control alineadas a un sistema de producción y a un sistema de operación o diferentes fases de transformación de materias primas para la obtención de productos finales. De este modo, podemos considerar que HACCP está enfocado o basado en procesos. Es un
sistema o es un elemento, una metodología con enfoque preventivo enfocada 100% a controlar peligros asociados a procesos de producción de alimentos. En su momento podríamos comentar entonces que cuando una empresa o una compañía cuenta con un sistema o con una metodología HACCP implementada, pues podríamos considerar que lo que está controlado, lo que está validado, que está siendo efectivamente monitoreado, es los procesos o el proceso de producción de esta compañía como tal, para que igual de alguna manera al momento de presentarlo, pues bueno, sí tengan esa parte a consideración. El enfoque basado en riesgos es considerar que HACCP propiamente es una metodología que se enfoca exclusivamente y habla del control de la inocuidad a lo largo de toda la cadena alimentaria de los diferentes productos de elaboración. Al momento de nosotros tomar la decisión de implementar una metodología de esta naturaleza, tenemos que considerar una serie de factores en las cuales tenemos que estar plenamente conscientes que todos ellos deben de jugar un papel fundamental y deben de tener una sinergia muy, muy, muy delicada para poder asegurar la implementación exitosa. Hablamos de diferentes aspectos. Uno de los principales y uno de los más importantes es hablar precisamente del compromiso de la dirección. Al no ser un requisito propiamente obligatorio de la metodología HACCP dentro de un como requisito individual, podemos considerar que a pesar de que no sea un requisito obligatorio, es sumamente importante el involucramiento de las partes gerenciales. El hablar simplemente de los líderes de las diferentes áreas de procesos, altos mandos y personas que tienen facultad para tomar decisiones es clave para poder asegurar la implementación de un HACCP exitoso. Hablamos también de otro factor que es la gestión de los recursos. Otro requisito que propiamente no se considera o no es evaluado propiamente en la metodología al momento que una organización es sujeta a una auditoría de cumplimiento. Pero es más, sin embargo, podríamos considerar que es una punta de lanza para la implementación exitosa de una metodología de esta naturaleza. Jamás se podría considerar que si una compañía desea implementar un sistema de gestión de esta naturaleza, pueda hacerlo sin la mínima inversión de recursos. Se requiere fortalecer nuestro capital humano, se necesita fortalecer nuestro capital tecnológico, se necesita fortalecer el soporte y el fundamento de las medidas de control que estamos implementando. Esto ya me estoy enfocando directamente a la validación de las medidas de control que estamos implementando en nuestros procesos. Hablamos también de fortalecer todo nuestro modelo organizacional, hablar de la conformación de un equipo colectivo capaz y capacitado que de esta manera pueda sostener, sobrellevar e implementar el sistema de inocuidad de una manera exitosa. Parte importante de esto es también la infraestructura. Dentro de los requisitos de la implementación de un HACCP exitoso es hablar de todo un sistema de producción. Y es ahí donde se vuelve un poquito, las líneas de acción toman una vertiente por separado. Implementar HACCP es imposible si principalmente o de manera inicial no contamos con nuestras buenas prácticas de manufactura o lo que también comúnmente llamamos programas prerrequisitos. Hablar de programas prerrequisitos es hablar de alrededor del 60% de los requisitos de la metodología aplicada por HACCP. Hablar de programas prerrequisitos es hablar de una serie de requisitos que nos van a ayudar a implementar un ambiente donde se pueda comprobar una producción de alimentos de manera segura y confiable. Hablar directamente de programas prerrequisitos es hablar no solamente de 251. Es también hablar de normativa, de requisitos aplicables a la organización desde el punto de vista legal, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de los requisitos establecidos o impuestos por el cliente. De esta manera, podemos considerar que buenas prácticas de manufactura no se reduce solamente a implementar la normativa nacional para productos mexicanos, que en este caso sería norma 251. Debemos de considerar la compilación de requisitos que consoliden nuestro sistema base, nuestros programas prerrequisitos iniciales, que vayan de acuerdo a controlar y a mantener un sistema de producción seguro para la producción de esos alimentos
que próximamente van a ser abordados a través del enfoque en riesgos, a través de la metodología HACCP. Programas prerequisitos como buenas prácticas del personal, hablar de control de químicos, hablar de buenas prácticas de transporte, trabajar controles relacionados con buenas prácticas de almacén, tener controles específicos sobre infraestructura y edificio en general, hablar también de estructuras relacionadas, requisitos relacionados con calidad y el uso del agua para producción o para uso en alimentos, o simplemente para tareas de saneamiento y tareas de limpieza de los operarios. Es hablar también de requisitos relacionados con procesos de prevención de contaminación cruzada, control de operaciones del proceso, es hablar también pues directamente a todo lo que concierne a control de cadena de suministro, control de proveeduría, control de materias primas y todos los productos consumibles que ingresan a nuestra organización para poder ser transformados y manipulados para la obtención de productos finales. Les estoy diciendo desde un marco general los requisitos que de cajón deberíamos de tener implementados para asegurar una base de prerequisitos sólida en donde posteriormente ya podamos implementar nuestra metodología HACCP. Requisitos que propiamente no están en la norma y que me gustaría mencionar porque es de suma importancia considerarlos son los siguientes. Hablar de aspectos de trazabilidad y rastreo de productos es un requisito sumamente importante. Claro está que tener el control y tener la capacidad como compañía de poder identificar las condiciones y todos los aspectos o los datos relacionados hacia un lote o un batch de producción de productos en días específicos es realmente un reto. Y es realmente es algo que se vuelve sumamente crítico y tenemos la obligación, se tiene la obligación que como compañía demuestres esa capacidad de rastrear en los diferentes aspectos, en las diferentes fases de tu producción, cuáles fueron las condiciones y los datos que se relacionan con la producción de esos productos. Hablar también de acciones correctivas, hablar propiamente también de requisitos alineados a gestión de alérgenos, hablar propiamente de requisitos como defensa de los alimentos, son, por decir algunos, requisitos o prerequisitos que vienen a conformar una base aún más sólida y fuerte en la cual vamos a basar o en la cual vamos a iniciar la implementación de nuestra metodología HACCP. Tener prerequisitos no es propiamente decir ya cumplí con la norma 251, tengo normativa aplicable al sector o al giro de los productos que yo manejo y listo, vamos a iniciar con la implementación del HACCP. Hablar de programas prerequisitos es verificar su funcionamiento, es comprobar que efectivamente se están implementando y se están obteniendo los resultados de acuerdo a los objetivos que se plantearon al momento que se inició con su implementación. ¿A qué me refiero? Los programas prerequisitos son, al ser la base o al ser el soporte de cualquier sistema de inocuidad, es sumamente importante comprobar su eficacia y su eficiencia. De esta manera podemos determinar si nuestros programas prerequisitos están dando los resultados que estamos esperando y que propiamente se están controlando y se están monitoreando de acuerdo a las especificaciones o a los criterios internos que se establecieron de un inicio. Hablar de programas prerequisitos es hablar de auditorías. Tendríamos que auditar, se tiene que auditar propiamente todos los requerimientos iniciales en programas prerequisitos dentro de una organización para asegurar a través de un reporte completamente objetivo realizado por una persona competente en técnicas de auditorías internas, la cual nos podrá demostrar de manera muy objetiva y de manera representativa a través de evidencia física de a qué nivel de cumplimiento, cuál es el porcentaje de cumplimiento que tenemos y asimismo identificar los hallazgos y todas aquellas desviaciones que debemos corregir inicialmente para poder comprobar o tener por ahora sí que el respaldo de que nuestros programas prerequisitos están correctamente implementados. Bien, después de haber procedido a hablar de programas prerequisitos y tener la certeza dentro de una compañía que estos funcionan y se están implementando de acuerdo a los requisitos establecidos internamente por cada compañía, procedemos a conformar la metodología de nuestro futuro método HACCP. Comentarles algo muy interesante. Siempre hemos escuchado platicar y siempre hemos escuchado abordar que HACCP es un sistema de gestión, es un sistema relacionado a la inocuidad de los alimentos.
Como metodología interna y debido a, pues, a diferentes circunstancias, muchas de estas comerciales, muchas de estas establecidas por los compradores y propiamente por diferentes organismos que se encargan de regular y certificar este tipo de esquemas, lo han llamado sistema. Es importante comentarles que dentro de esquemas o dentro de metodologías, sistemas de gestión de máximo nivel o de las jerarquías más altas dentro de controles relacionados a la inocuidad, HACCP lo consideran propiamente como un prerequisito que debe de ser gestionado al igual que los demás controles iniciales antes mencionados en la transmisión del día de hoy. Es importante que ustedes consideren que HACCP no es un sistema, no propiamente para esquemas como ISO 22000, esquemas como FSC 22000, SQF, IFS o algún otro esquema o algún otro estándar equivalente a estos requisitos antes mencionados. HACCP como tal se vuelve un prerrequisito y una metodología como cualquier otra, que debemos de abordarla, sí, claro está, para enfocar nuestros controles exclusivamente a procesos de producción o a procesos de manipulación, de inocuidad o de fabricación de alimentos. HACCP tiene muchísimas formas o diferentes líneas de acción para poderse implementar y esas son las que vamos a comentar a continuación. Hablar de procesos de implementación de una metodología HACCP tiene diferentes formas o tiene diferentes vertientes de aplicación. Podemos considerar que HACCP puede ser implementado en sector de preparación de alimentos para consumo inmediato. Podemos tener la implementación de la metodología HACCP en el sector para centros de distribución. Podemos tener la implementación de la metodología HACCP para manufactura y procesos de transformación de materias primas, claro está, para distribuidores de alimentos, para transportistas o transportadores de alimentos, para empresas que se dedican a elaborar productos o elaborar alimentos de consumo inmediato, en este caso, por ejemplo, para comedores industriales, para hospitales o para empresas que propiamente se dedican a fabricar banquetes o a elaborar banquetes para eventos importantes. Considerar que HACCP también tiene gran aplicabilidad en el sector farmacéutico, en el sector industria y en el sector de bienes y servicios. Como les comentaba, HACCP es una metodología que tiene gran vertientes, diferentes vertientes de aplicación y es de gran utilidad para diferentes procesos y al momento de enfocarla de acuerdo a la técnica o a la metodología que se enfoca, pues realmente se convierte en una herramienta muy útil y pues multifuncional. Es importante por ello considerarla como una de las metodologías más eficientes, además de otras más que se pueden mencionar, para poder controlar los procesos de acuerdo a los objetivos hacia los que vaya a enfocarse la compañía. Hablamos de calidad, hablamos de inocuidad, la implementación de HACCP puede ser una herramienta sumamente útil. Cuando hablamos de metodología HACCP, es hablar de cinco pasos preliminares y es hablar de siete principios. En su momento platicábamos que es importante asegurarnos dentro de la compañía cuáles son los procesos o las diferentes líneas de operación que van a ser abordadas con esta metodología. Al momento que una compañía se encuentra dispuesta o se encuentra lista para poder implementar este método como tal, es importante que considere hacia dónde es el alcance o hasta dónde va a llegar el alcance en relación al control de sus operaciones, al control de sus medidas, de sus procesos de producción de acuerdo a lo marcado por el método. Es importante que ustedes consideren desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista regulatorio, cuál es el proceso o el mecanismo que la compañía va a seguir para poder implementar de poco a poco los diferentes planes HACCP en su organización. Dentro de la metodología HACCP, como les comentaba, podemos considerar que son cinco pasos preliminares y son siete tareas de gestión para desarrollar nuestros planes y nuestro método HACCP como tal. Y esos son los que vamos a ver en este mismo momento. Hablamos de cinco pasos preliminares que son sumamente importantes porque se convierten en la carpeta de investigación o en la base de datos que vamos a utilizar en un futuro para poder desarrollar de una manera concreta, suficiente y fundamentada todo aquello relacionado con análisis de peligros, con el establecimiento de los puntos críticos de control y establecer propiamente a partir de ahí los planes HACCP a desarrollar y a darle continuidad de acuerdo a los diferentes tipos de productos o procesos con los que cuente la compañía.
Cinco tareas preliminares que son de vital importancia su cumplimiento. De ellas depende el contar con toda la información y los datos suficientes que nos van a permitir tener un panorama mucho más abierto y tener una perspectiva mucho más amplia de las características de nuestros productos, de nuestros procesos y de los riesgos asociados que pueden conferirnos peligros indeseables para la inocuidad de nuestros productos finales. Hablar de cinco tareas preliminares es también considerar que dentro de estas cinco tareas es sumamente importante el establecimiento del trabajo colectivo. Aquí es donde inicia el trabajo en equipo y la conformación de todos los datos que en un futuro nos van a servir, como les comentaba, para un correcto análisis de peligros. A partir de las cinco tareas preliminares nos vamos a permitir tipificar nuestros procesos a través de diagramas de flujo, a poder tipificar de alguna manera también nuestras materias primas y nuestros productos finales a través de la descripción y las especificaciones normativas aplicables a nuestros productos, y finalmente podemos establecer cómo va a ser utilizado y cómo va a ser evaluado, cómo va a ser manipulado nuestro producto una vez que sale al usuario o sale a un consumidor. ¿Cuáles son esas cinco tareas preliminares? Hablamos de conformación del equipo HACCP. Hablamos de la descripción de productos y de materias primas. Este es el segundo paso. Un tercer paso sería establecer el uso previsto o razonablemente esperado de nuestros productos. Y finalmente estaremos también hablando de dos pasos más, que es desarrollo de nuestro diagrama de flujo, nuestro diagrama de proceso. Y finalmente terminar nuestras tareas preliminares implementando la verificación en sitio de nuestro diagrama de flujo. ¿Por qué es importante conformar un equipo? Dentro de los requerimientos de un sistema de gestión, hablando de HACCP, hablando de cualquier esquema de máximo nivel, hablando de algún esquema ISO, siempre ha sido sumamente mencionado el papel o el factor clave que viene siendo la responsabilidad compartida. El pensar que propiamente un sistema de gestión o una metodología HACCP o un similar puede implementarse a cargo de una sola persona resulta increíble y resulta difícil de sobrellevar y de comprender. Es importante el involucramiento de todas las partes interesadas dentro de la organización para asegurar que a lo largo de todos los niveles de la compañía y de los procesos que quiera abarcar la organización, el sistema esté completamente implementado. De esta manera, es complicado pensar que el departamento de calidad, la parte de producción o un área en específica tenga que abordar la metodología o el sistema en su totalidad. Sumamente importante el involucramiento de personas capaces, de personas con conocimientos en su área, de personas comprometidas y con el compromiso de cumplir la inocuidad en todos sus aspectos. Encontrar personas que propiamente también se comprometan desde el punto de vista tecnológico, las personas que tienen la facultad de gestionar los recursos necesarios para que ese sistema se implemente y propiamente personas que tengan una actitud de liderazgo y una actividad proactiva, que tomen la iniciativa y que aborden los peligros de manera preventiva. Es por ello la importancia de conformar un equipo HACCP, que es nuestra primera tarea preliminar. Hablar del equipo HACCP es hablar de conformación de un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a poder conformar esa base o ese equipo con todos los conocimientos relacionados con la operación, con la cadena de suministro, con la cadena de salida, distribución y logística, las áreas de microbiología y las áreas de calidad que nos interesa o son de nuestro interés para nuestros productos, y de esta manera conformar un equipo nutrido y enriquecido en conocimientos que posteriormente nos va a ayudar a desarrollar un análisis de peligros muy vasto, completo y muy aterrizado a la realidad de la compañía. Nuestro segundo paso preliminar pues es hablar de la descripción de nuestros productos, y hablar de este tema es de suma importancia, puesto que en este momento es cuando empezamos a caracterizar todos nuestros ingredientes y nuestros insumos que entran a la planta. Propiamente la descripción de las materias primas y de los productos finales determinan cuáles son las características y las condiciones que nuestros productos pueden sufrir o pueden ver atribuidos a su composición interna, y cuáles de esta manera pueden ser un factor de riesgo y que de esta manera se puedan conferir peligros hacia la operación una vez ingresándolos a proceso. Caracterizar materias primas es de suma importancia, de esta manera podemos conocer un poquito más a fondo todos los ingredientes y los insumos relacionados con la inocuidad
de estos y todos aquellos ingredientes que vamos a posteriormente trasladar hacia nuestros procesos y transformarlos. Propiamente también al describir materias primas, ingredientes e incluso materiales de empaque, es importante considerar que todo lo relacionado con nuestros procesos de producción debe de ser considerado. Hablamos de insumos como aditivos, ayudas de proceso, coadyuvantes, materiales de empaque y todos los ingredientes y materias primas asociados a sus procesos deberán de ser plenamente identificados, caracterizados e identificar todas las variables de inocuidad que tengan ese impacto hacia el proceso donde va a ser trasladado. Nuestro tercer paso preliminar es hablar propiamente del uso previsto. Es aquí cuando podemos remontarnos al concepto de inocuidad. De acuerdo al Códex Alimentarios, recordemos, inocuidad es hablar de esa garantía o ese concepto que puede definir la certeza o la seguridad de que ese alimento no nos va a causar daño al momento que éste es consumido. La inocuidad se logra no solamente desde la cadena de suministro y en el momento de la producción. La inocuidad tiene un alcance y tiene que ser abarcada a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y es ahí donde viene el siguiente cuestionamiento. ¿También llegará al consumidor? Efectivamente. Es por eso que estamos hablando de que nuestro tercer paso preliminar es destinar o definir nuestro uso previsto o razonablemente esperado para nuestros productos finales. Esto es abordar desde un enfoque basado en riesgos todos aquellos posibles malos manejos o posibles situaciones de riesgo que podrían comprometer la inocuidad de nuestros productos finales y propiamente de cajón y pues por ende poder comprometer o mermar la salud de la persona que lo consume. El uso previsto es de suma importancia dado que ciertas condiciones de los consumidores, la falta de orientación o información a través de la etiqueta puede ser un factor de riesgo y puede ser un factor clave que puede determinar si el consumidor ha sido o ha utilizado, utilizará nuestro producto de manera correcta o propiamente pueda haberse involucrado en una situación de riesgo para su salud. En este caso, tenemos que establecer el mercado meta de nuestros productos, el sector al que va dirigido, las contraindicaciones que puedan resultar del consumo de este producto y la especificación clara y contundente de cómo debe de ser utilizado. Si este producto va a ser propiamente un ingrediente, si va a ser un producto que necesita un tratamiento posterior previo a su consumo, o si propiamente este producto va a ser distribuido, va a ser vendido al mayoreo, va a ser vendido directamente para consumo inmediato, va a ser vendido en tiendas de autoservicio o departamentos o supermercados propiamente, o bien también considerar cuál es el sector al que va dirigido, ya sea mujeres embarazadas, personas que se dedican a actividad física, niños o propiamente a público en general. Hablar de nuestro cuarto paso y cuarto y quinto lo quisiera mencionar y lo quisiera abordar de una manera, de una manera conjunta, es porque van de la mano un paso, el cuarto paso con el quinto. Hablar del desarrollo de nuestro diagrama de flujo y hablar de la caracterización de todas nuestras etapas de producción se vuelve fundamental. La implementación de un correcto método HACCP, de una correcta aplicación de este tipo de esquemas, redunda en nuestro diagrama de flujo. A partir de la experiencia y a partir de todos los conocimientos que le podamos suministrar a esta actividad, de ello va a en ello va a recaer qué tan certeros y qué tan completo esté nuestro alcance en el control relacionado con nuestras operaciones de proceso. Se vuelve fundamental entonces contar con personas que tengan todos los conocimientos para podernos abordar y poder identificar todas nuestras etapas, actividades o procesos relacionados con manipulación de alimentos desde que empieza o desde que tiene su inicio el proceso hasta que este producto ha sido entregado a su consumidor o al usuario, o también hacia donde determine el alcance la propia compañía. Una vez que desarrollamos nuestro diagrama de flujo y hemos determinado todas nuestras entradas de productos, nuestras salidas de productos, aquellos tipos o posibles reprocesos o retrabajos que pudieran presentarse, así como actividades externamente desarrolladas por un servicio subcontratado o cualquier otra actividad que no dependa propiamente de manera interna de la compañía, deberán de ser abordados en esta actividad. Una vez que se tiene estos pasos y estos requisitos, nuestro diagrama de flujo estará listo. Pero más sin embargo, es importante comentarles
que una vez que desarrollamos nuestro diagrama de flujo, debe de ser comparado y debe de ser verificado en tiempo real. ¿De qué estamos hablando? En este momento llegamos al paso número 5, que es la verificación in situ o la verificación en tiempo real de nuestro diagrama de proceso. Seguramente muchas veces hemos desarrollado nuestros diagramas en nuestra oficina, en juntas con el equipo de seguridad alimentaria o también propiamente con expertos de las diferentes, los líderes de los diferentes procesos y las diferentes áreas de operación. Sin embargo, es importante el involucramiento de nueva cuenta de todo el equipo HACCP para poder desarrollar una actividad en piso, en tiempo real y poder corroborar todas y cada una de las etapas relacionadas con su diagrama inicialmente desarrollado. Y a partir de esto poder corroborar si cada una de las etapas son de acuerdo a lo que realmente se está realizando, saber si hay necesidad de hacer ajustes, si hay necesidad de hacer cambios, si hay necesidad de hacer modificaciones con la finalidad de tener un diagrama de flujo real, verificado por todas las áreas de interés, con todos los conocimientos relacionados como realmente se desarrolla la operación. Y así de esta manera contar con nuestro diagrama verídico, aprobado y completamente aterrizado a la realidad de cada compañía. De esta manera ya podemos considerar que nuestros pasos preliminares han sido concluidos. Ya contamos con una carpeta de investigación con todos los datos relacionados con nuestros productos, con nuestras materias primas y nuestros insumos y ayudas de proceso. Y propiamente a partir de esta información ya contamos con el equipo completamente bien conformado y capacitado. Una vez que tenemos ya estos 5 tareas preliminares, estamos listos para desarrollar nuestra metodología. Les comentaba que eran 7 pasos, 7 pasos que son fundamentales para la implementación de nuestra metodología HACCP y es la que complementa finalmente la metodología y el esquema como tal. Hablamos de 7 pasos en donde tenemos que considerar una compilación de eventos o de actividades técnico-analíticas, el compartimiento de opiniones y de participación de diferentes áreas de conocimiento. Parte importante sería involucrar la parte científica, la parte analítica, la parte microbiológica, la parte relacionada con aspectos de calidad, conocimientos relacionados con las operaciones del proceso y obviamente con la caracterización de todas nuestras etapas de proceso, de acuerdo a los peligros que pueden atacar y hacer vulnerable la inocuidad de nuestros productos finales. Paso o principio número 1 a desarrollar para nuestra metodología HACCP es desarrollar un análisis de peligros. Pero no solamente es desarrollar nuestro análisis de peligros a través de una lluvia de ideas. Propiamente, podríamos considerar que en las compañías se tiende a veces a pensar que un análisis de peligros consiste solamente en realizar una lista o englobar en un documento todos los peligros asociados a nuestros productos y a nuestros procesos. El análisis de peligros va mucho más allá. A partir de la metodología declarada y recomendada por el Códex Alimentarios, es muy claro que el análisis de peligros debe de sufrir cierta metodología y debe de sufrir ciertas etapas de proceso para asegurar que nuestro análisis sea conciso, esté realmente comprobado y que propiamente pues sea de acuerdo a los requisitos normativos que nos marca la legislación. El pensar en desarrollar un análisis de peligros consta de 3 etapas. La principal es identificar los peligros asociados. Asociados me refiero a peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Identificar peligros es nuestra primera etapa, pero también tenemos que determinar o ponderar el nivel de impacto que tiene ese peligro relacionado con el producto o la etapa de operación donde la encontré, donde estoy asociando ese peligro de contaminación. Y finalmente, una vez que he ponderado y establecido el nivel de impacto o el nivel de significancia de mis peligros de inocuidad asociados con mi proceso, estableceré las medidas correctivas o las medidas preventivas de acuerdo a mi plan de inocuidad para asegurar que este peligro se reduzca, se elimine o se mantenga a un nivel aceptable de acuerdo a la regulación aplicable. En este caso, hablar de un análisis de peligros es tener que desarrollar esas 3 etapas. Identificación de peligros, bien lo habíamos comentado, es a través de una tipificación de nuestros procesos y a través de un estudio a profundidad en todas nuestras materias primas y nuestros productos finales. Identificar peligros físicos, químicos y biológicos que tienen potencial afectación hacia la inocuidad o pudiesen tener esa afectación a nuestros productos finales. He ahí donde participa el equipo de inocuidad propiamente con todos sus conocimientos para poder nutrir esta actividad. Una vez que tenemos esta lista,
procedemos propiamente a desarrollar la metodología de ponderación. Aquí se utiliza una herramienta sumamente importante a la que le llamamos análisis bidimensional. Es una herramienta recomendada propiamente también por la comisión, la comisión del Códex Alimentarios o propiamente algunas organizaciones regulatorias que están de dominio público para poder ponderar o poder establecer un nivel de significancia. ¿Qué es esto? Es propiamente solo establecer a través de un análisis el nivel de impacto, el nivel de significancia a partir de dos variables. La primera es hablar de probabilidad y la segunda es hablar de impacto, severidad o gravedad del peligro. A través del impacto que éste pueda tener desde un punto de vista significante, desde el punto de vista impacto de nivel medio o en caso de que se tengan niveles de impacto altos, ya sea en probabilidad o severidad, la intención de esta herramienta es identificar el nivel de significancia de los peligros para a partir de esto poder establecer las medidas preventivas asociadas. Una vez que ya tenemos a partir de nuestro análisis bidimensional la ponderación y el nivel de impacto de todos nuestros peligros, es momento de implementar las medidas de control. Comentarles que muchas de estas ya habrán estado implementadas de acuerdo a lo que previamente cada compañía ha realizado a partir de sus programas prerrequisitos. Esto quiere decir que mucho del trabajo que de inicio se realizó para poder ejecutar nuestras buenas prácticas de manufactura y todos nuestros programas prerrequisitos rendirán frutos en un futuro y propiamente al momento de encontrar peligros asociados con la operación, muchas de estas medidas serán arrastradas y serán dirigidas hacia el control de nuestros peligros ya directamente en la metodología HACCP. En este caso, sería lo que estaríamos platicando y abordando en relación a los análisis de peligros. Finalmente, tenemos, después de la implementación de nuestro análisis de peligros, el establecimiento de los puntos críticos de control. Y ahí viene una definición que muchas veces se presta mucho a confusiones. Un punto crítico de control en definición como tal se refiere a la última etapa concebida o a la etapa establecida en donde es fundamental y es plenamente importante el control o la reducción del peligro, puesto que el impacto que tiene hacia la inocuidad no puede ser removido o controlado a niveles aceptables en etapas posteriores. He ahí cuando nosotros a través de la metodología vamos a identificar y vamos a reconocer todos nuestros peligros previamente enlistados en nuestro análisis para poderlos pasar por una nueva herramienta que también es recomendada por la Comisión del Códex Alimentarios para poder analizar y determinar puntos críticos de control. Me refiero propiamente al árbol de decisiones. A partir de esto, se nos hará a partir de un esquema que está de dominio público, lo pueden consultar con todo gusto y si no, pueden hacernos la consulta a través de nuestro portal de chat en vivo y sin ningún problema podemos hacerles llegar la información. En ese momento, comentarles, podemos establecer nuestros puntos críticos de control resolviendo y contestando una serie de preguntas asociadas a nuestros procesos y asociadas a nuestras materias primas. ¿Cuál es la finalidad del árbol de decisiones? Finalmente, a partir de preguntas de seguridad, identificar si este peligro o si este riesgo asociado a tu proceso o a tus materias primas es determinante controlarlo en una etapa específica o este ya ha sido controlado previamente por una medida asociada a tus programas prerrequisitos o a medidas adicionales que tú hayas implementado de manera interna. Una vez que tenemos nuestros puntos críticos de control, he ahí donde empieza a tomar fuerza nuestro plan HACCP, debido a que nuestros puntos críticos de control van a determinar el plan de monitoreo y el plan de seguimiento hacia una compañía para controlar los peligros que son de impacto real o de un impacto mayor hacia la inocuidad de sus productos finales. Partiendo de nuestros puntos críticos de control, es como podremos determinar en un futuro nuestros planes HACCP. A partir de los puntos críticos de control, una vez estableciéndolos, es sumamente importante establecer procedimientos de vigilancia y de monitoreo, que este se convierte en nuestro tercer principio de gestión, monitoreo y vigilancia. No es lo mismo monitorear que verificar. Eso es una situación que debemos de estar plenamente convencidos. Monitorear es establecer un proceso calendarizado y una actividad previamente programada para poder monitorear y para poder controlar los valores o los controles asociados
hacia nuestro punto crítico de control, donde ya previamente establecimos nuestros límites críticos de control. Recordemos, nuestros límites críticos de control son todos aquellos valores de referencia y son todos aquellos datos de soporte científico que nos van a permitir controlar e identificar lo aceptable de lo inaceptable. Nuestros puntos críticos de control deben de contar con uno o más límites de control de acuerdo al tipo de producto o a las características del proceso específico que se esté abordando. Y de esta manera podremos, a partir de nuestros límites críticos, medir el control o medir qué tanto nivel de control tenemos relacionados con cada punto crítico. Una vez que establezcamos nuestros límites críticos de control, será nuestra punta de lanza para determinar a través del monitoreo si propiamente nuestro límite crítico se está comportando de una manera estable, si tenemos el control relacionado con nuestro punto crítico de control, o en su momento, cuando tengamos una desviación, una pérdida de control de acuerdo a nuestros límites máximos permitidos, se podrán a partir de ahí aplicar las medidas preventivas y o correctivas necesarias para regresar nuestro punto crítico a un nivel aceptable. Monitoreo y vigilancia es una actividad sumamente importante que debe de ser desarrollada por personas capaces, personas que deban de tener sumamente, es que estén plenamente conscientes de la importancia de la actividad, que tengan conocimiento sobre la actividad que se les está asignando, dado que se les está desarrollando y se les está encomendando una tarea sumamente importante, el control de nuestros puntos críticos de control. Es importante de esta forma el saber qué decisiones hay que tomar cuando se presenten desviaciones no programadas dentro de nuestros controles de monitoreo para que en la brevedad de lo posible se pueda regresar a la normalidad de ese proceso desviado y así evitar contraindicaciones o desviaciones mayores que puedan afectar o ya tengan la capacidad de afectar la inocuidad de nuestros productos finales. De esta manera es importante considerarles, comentarles que las acciones correctivas también deben ser aplicables en un momento dado cuando existe una desviación de nuestro punto crítico de control. El monitoreo y la vigilancia debe ser permanente, debe de ser constante, debe de estarse programando constantemente y debe de tener responsables asignados. De esta manera podremos asegurar que nuestro monitoreo de nuestro PCC va a ser efectivo, va a ser de acuerdo a las necesidades de nuestro proceso y de esta forma podemos tener una certeza documentalmente hablando de que nuestro punto crítico de control se encuentra bajo los requerimientos internamente establecidos por la compañía y en cumplimiento completo con nuestra norma. Hablar también de principios HACCP es también hablar del establecimiento de las acciones correctivas. Resulta que no siempre todo es correcto y no siempre podemos tener la certeza de que no nos vamos a equivocar. En ese sentido, también podemos abordar que, bueno, desde ese punto de vista, el factor humano, el factor máquina, el factor ambiente, el factor recurso puede jugarnos una mala pasada. Y en ese sentido, podemos presentar o puede presentarse una desviación no programada y sobre todo que puede llegar hasta a provocarse consecuencias pues realmente fatales o de alguna manera muy negativas para la compañía. En este caso es cuando podemos implementar y deberíamos implementar nuestro séptimo o nuestro quinto principio, perdón, que es la implementación de acciones correctivas. Recordemos que las acciones correctivas no es lo mismo que una corrección. Abordar esta pregunta frecuente por parte de la audiencia y de la comunidad industrial que se encarga de los sistemas de gestión, corrección y acción correctiva tienen unas líneas de acción un tanto distintas y es importante considerar que cada uno de nosotros debe de tener el conocimiento de cómo ejecutar ambas para de acuerdo a los requisitos de tu sistema y obviamente tener el pleno conocimiento de cómo se deben de abordar cada uno de los conceptos. Hablar de corrección es hablar de una actividad inmediata, hablar de una actividad que se hace en el momento, que se hace en ese preciso instante que presentamos la desviación, con la principal función o con la principal razón de volver el proceso a la normalidad. Es un plan de contención que propiamente cada compañía puede implementar para poder retener el problema y buscar una medida contenedora que permita devolver a la normalidad el proceso o a la variable que se ha salido de control y bueno, principalmente pues poder y aplicar todas las medidas adicionales para que esta situación no vuelva a ser recurrente. Es ahí cuando ya abordamos la acción correctiva. Acción correctiva es hablar de un proceso más analítico, hablar de un proceso donde ya involucras diferentes áreas de conocimiento,
donde involucras diferentes personas con diferentes tipos de conocimientos y propiamente a partir desde un punto de vista grupal, poder identificar todas las causas o todos los posibles orígenes que dieron como resultado la desviación que se está presentando. Las metodologías para desarrollar acciones correctivas son variables, son muchas, y podemos pensar en variables relacionadas con metodología 5 por qué, está también estrategias relacionadas con 8 disciplinas, está nuestros diagramas de Zipog, están la metodología de Ichikawa, diagramas de Pareto. Finalmente, las herramientas y la información es muchísima. Hay que abordar la que mejor se embone o la que mejor aplique hacia nuestros procesos, hacia nuestra dinámica de operación y ejecutarlas de manera oportuna. Recuerden, compañeros y amigos que nos están visualizando el día de hoy, las acciones correctivas siempre se van a implementar cada vez que se presente una desviación y una pérdida de control de tu punto crítico. Es importante, por ello, nuestro quinto principio de nuestra metodología HACCP. Finalmente estamos casi por terminar, pero nos faltan dos pasos o nos faltan dos principios por gestionar. Estamos hablando de verificación y validación, ¿sí? Ahí es donde redunda la situación y muchas personas o la comunidad industrial que nos puede estar visualizando puede coincidir que a veces suena a confusión y se presta mucho a confundirse los conceptos de monitoreo y de verificación. A partir de los criterios internos que nosotros establezcamos dentro de un proceso o de un proceso en específico, de una operación en especial, es importante que monitorees las variables que has establecido a partir de los límites internos que estableció la compañía. Monitorarlos en tiempo real con una frecuencia calendarizada y asignada a un responsable que nos permita demostrar o nos permita tener evidencia del comportamiento de esa medida. Finalmente, cuando verificamos, es ir más allá, es cuando ya comprobamos a partir de una actividad de evaluación, una actividad de auditoría que puede ser de auditoría relacionado o ejecutado por una persona completamente ajena a quien desarrolla el monitoreo, con la finalidad de comprobar y de identificar que propiamente los estatutos y los controles internamente establecidos a las frecuencias que se establecieron y con la esquema o con el mecanismo que se plantearon de un inicio están siendo cumplidas y están siendo llevadas a cabo. La verificación es establecer procesos y métodos muchas veces analíticos, procesos relacionados con auditoría, procesos físicos a través de inspecciones visuales, checklists de verificación, con la intención de, como les comentaba, asegurarnos que todo lo que nos planteamos de un inicio para establecer controles de monitoreo se están ejecutando tal cual como fueron planteados. Verificación es uno de los pasos más importantes y es un elemento 100% auditable, así como todos los demás principios antes mencionados. Validación, cuando ya terminas propiamente todo tu sistema, todo tu esquema de inocuidad, es sumamente importante considerar que una vez que tienes todas tus medidas de control y puntos críticos, todo el plan de verificación y monitoreo de todo tu plan HACCP, así como todos tus programas prerrequisitos, debemos de estar mostrando evidencia, debemos estar mostrando ese soporte documental, científico, técnico, de que todas las medidas de control asociadas a uno o más procesos de producción son eficaces y son viables de acuerdo a los objetivos que se les ha planteado. En otras palabras, hablar de nuestro séptimo principio, que es validación de nuestras medidas de control, es propiamente encontrar técnicas, encontrar metodologías, mecanismos que cada compañía puede ejecutar con la finalidad de encontrar ese soporte científico, ese soporte que permita validar, que permita darle soporte a todas y cada una de las medidas de control que implementaron a lo largo de la cadena alimentaria. Es importante comentarles que no solamente es implementar medidas de control y utilizar medidas controles asociados a nuestros procesos e implementar requisitos normativos de acuerdo a legislación aplicable. La otra pregunta sería, ¿realmente funcionan? Si no funcionan, tendríamos que ponernos a pensar y poder implementar mecanismos efectivos de validación que nos permitan tener ese soporte hacia nuestros controles y de esta manera mostrar evidencia contundente de que lo que hacemos está cumpliendo con los objetivos internos. Finalmente, hablar de la metodología HACCP es hablar de documentación y registros. Esto viene a complementar nuestro último principio. Documentación y registros es
No otra cosa más que tener evidencia y soporte documental de todos los pasos preliminares previamente mencionados, nuestro equipo HACCP, nuestra descripción de productos, nuestro uso previsto, diagramas de flujo, verificación de flujo y los 7 principios que previamente hemos estado revisando a lo largo de la transmisión del día de hoy. Documentación y registros es mostrar evidencia y es mostrar un control documental con un expediente suficiente que nos permita demostrar que el sistema o el esquema ha sido implementado de manera satisfactoria. Tendríamos que tener entonces nuestro manual y una serie de documentación que respalde y soporte todos y cada uno de los principios y de los pasos que ejecutamos desde la implementación de nuestros programas prerequisitos hasta la implementación de nuestros mecanismos de verificación y validación. Entonces, en este momento podríamos considerar que nuestra metodología HACCP está concluida, tenemos toda la información suficiente y ya podemos recibir ya sea nuestra auditoría de certificación, estamos listos para recibir a una auditoría de cumplimiento y nuestro esquema de inocuidad ya estaría funcionando. Muy bien, entonces a partir de lo que acabamos de mencionar, importante comentarles que finalmente el HACCP es una metodología ampliamente utilizada, hasta nuestros días sigue siendo una metodología ampliamente aceptada. Es verdad, estamos en constante cambio y la situación en materia de normativa está evolucionando todos los días. Realmente la cuestión regulatoria está siendo cada vez más cambiante y esto nos está orillando a modificar los diferentes esquemas de inocuidad que actualmente conocemos. No sabemos si HACCP va a continuar bajo los mismos requerimientos o va a ser propiamente modificado en su estructura, pero lo que sí estamos seguros es que al momento de implementarlos, ustedes estarían dando un excelente paso en la inocuidad de sus productos finales. Muy bien, pues entonces este ha sido el tema del día de hoy. Realmente agradecemos muchísimo, muchísimo su atención, el honor de que se encuentren con nosotros. Realmente los invitamos a que continúen con las transmisiones completamente en vivo que hacemos martes a martes. Recuerden, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Tenemos muchísimo más temas, tenemos muchas sorpresas, traemos nuevos invitados, estrenando, como les comentábamos en transmisiones previas, nuestro nuevo formato. Traemos muchas cosas muy, muy, muy interesantes. No olviden consultar su calendario de cursos en Inocuo Academy. Ya estamos por ahí trabajando la parte de formación porque nos interesa la inocuidad y nuestro compromiso es formar especialistas en inocuidad de alimentos. Agradecemos muchísimo el honor de su atención. Estamos completamente a sus órdenes. No olviden entrar a nuestro portal www.inocuo.tv. Ahí vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, de todas sus consultas y con gusto estaremos comentando y por supuesto dándoles las respuestas correspondientes. Mi nombre es Josué Figueroa. Recuerden, siempre hablar de inocuidad es oportuno. Nos vemos a la próxima.